Conversamos ahora con Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, acerca de, bueno, cómo vio este encuentro de gremios de cuatro provincias. Bueno, realmente me pareció un encuentro muy importante y diría necesario, porque en realidad lo que hemos visto acá es la expresión de regionales de Santa Fe, de Entre Ríos, de la provincia de Córdoba y del Gran Buenos Aires, que en general vienen teniendo posturas muy, muy importantes con respecto a la necesidad de la unidad del movimiento obrero, pero también reflejando las realidades de las distintas zonas del país. Por lo tanto, el haber podido tener este punto de encuentro y expresar las inquietudes que en general han sido coincidentes, me parece que es un primer paso muy importante, porque para nosotros el rol de las delegaciones regionales de la CGT dentro de la que es la política de CGT, la Confederación General de Trabajo a nivel nacional, es fundamental. Tenemos que tener un criterio federal y las regionales precisamente le dan esa potencia, esa fortaleza que necesita la CGT, más en un momento como este. Hubo coincidencia aquí en que la CGT Nacional tiene que escuchar a las regionales. Sí, lo que ocurre a nivel nacional, para ser realista, es que algunas organizaciones sindicales, sobre todo algunos gremios grandes, consideran de que o desvalorizan el rol de las regionales porque entienden como que la representación nacional de un gremio refleja toda la realidad del país. Y hay otras, entre otras nosotros, la Corriente Federal de los Trabajadores, que consideramos que cada región tiene sus realidades particulares y que no hay diferencia entre un camionero, un bancario o un gráfico con otros compañeros en una región cuando hay un problema de economía regional, cuando hay situaciones muy particulares de conflicto. Por lo tanto, lo que se tiene que ver reflejado en esa CGT, si es representativa de todo el territorio nacional, es precisamente esas realidades regionales. Por eso creemos que debemos volver al momento que la CGT fue más fuerte, que era que tenía los plenarios de delegaciones regionales, tenía los plenarios de secretarios generales del interior del país, porque me parece que eso le da un poder muy importante. También hubo coincidencia en cuanto a verse como clase trabajadora. Sí, bueno, eso yo creo que es fundamental, porque en realidad en el momento que estamos viviendo, el rol que tiene que jugar la clase trabajadora es esencial. Estamos hablando que el principal problema de nuestro país hoy es el trabajo. Y nosotros entendemos que precisamente desde el movimiento obrero tenemos que plantear con claridad cómo se genera trabajo. Y eso implica también una pelea con otros sectores económicos que pretenden imponer un modelo de país que no es el generador de trabajo, que es el país agroexportador, y bueno, así que yo creo que es fundamental eso de sentir que siendo clase trabajadora se construye el poder necesario como para defender trabajo, producción, desarrollo, que de alguna manera son las banderas que viene levantando el programa la CGT actualmente. Algunos de los importantes dirigentes presentes mencionaron que la lucha es con los medios masivos que desinforman y hacen creer que algunos trabajadores son de clase media y terminan votando a los candidatos de los patrones. Bueno, yo creo que el tema de la comunicación es algo muy importante. También sería fundamental que la clase trabajadora lo tomara como un tema prioritario. Alguna vez el movimiento obrero tuvo sus propios medios de comunicación también. Bueno, en la historia de nuestro gremio, el semanario de la CGT Los Argentinos jugó un papel importante en cuanto a esclarecimiento, en cuanto a información, a investigación, que son cosas que uno ve que hoy como que son herramientas que nos faltan. Y entonces tenemos mucho más fuerte el poder de comunicación de la fuerza enemiga, diría yo, que todos los días bombardea a los trabajadores, a las familias trabajadoras en sus hogares, con una idea, una realidad de país que no tiene nada que ver con nuestros intereses, ¿no? Claro. Bien, entonces, ¿qué buen balance de este primer encuentro? Muy buen balance, y yo creo que es el puntapié inicial para poder lograr una cantidad de regionales que actúen coordinadamente, que unan sus propuestas, sus ideas, y que de esta manera puedan incidir más decisivamente
en lo que es la realidad de la CGT Nacional. Yo creo que la continuidad de estos encuentros va a ser fundamental para eso. La próxima parece que es Entre Ríos, entonces. Y por lo menos los compañeros se propusieron y yo creo que es una buena idea. Ahí nos vemos. Bueno, hasta Entre Ríos.